está muy cerca de Tulum, de hecho. Tulum. Hoy viene Magnolia y vienen otras chicas más acompañándonos. Entonces estamos muy emocionadas y listas para Desde Cancún tomamos un colectivo que está justamente enfrente de la terminal ADO para ir hacia Playa del Carmen. El colectivo lleva esta parada que está entre la calle 22, donde puedes tomar la siguiente van hacia Tulum. Dile al conductor que te deje en la caleta Tanca, te va a dejar justamente enfrente y hay que cruzar esta carretera con mucho cuidado para llegar a la entrada. Puedes visitar esta caleta cualquier día de la semana en un horario de 9 a 6 pm. Tiene un costo de 150 pesos. En esta chocita es donde tendrás que pagar tu ingreso y te darán una pulsera. Después de pagar tu ingreso, hay que caminar un tramo que es aproximadamente menos de 10 minutos para poder llegar al club de playa. Hay estacionamiento, el cual no tiene ningún costo, y al llegar a la recepción tendrás que mostrar únicamente tu brazalete para poder usar los baños, los camastros, poder visitar la caleta y el cenote. Este lugar es propiamente un club de playa, pero creo que es muy afortunado por tener esta belleza natural en sus instalaciones. Exploradores, bienvenidos a esta alberca natural que se encuentra junto al mar. Esta maravilla existe gracias a las características de la península de Yucatán. Existe una gran cantidad de ríos subterráneos en esta región. Esto es debido a la piedra caliza que permite la filtración del agua para formar los cenotes. Los cenotes y ríos subterráneos son de agua dulce, al igual que esta caleta. Gran cantidad desemboca en el mar. No olvides llevar tus visores, porque junto a las rocas podrás ver gran cantidad de pececitos. A unos metros de la caleta, también puedes visitar el cenote que se encuentra dentro de las mismas instalaciones del club de playa. Te recomiendo caminar con zapatos o chanclas porque el camino está algo rocoso y lastima un poco si estás descalzo. En todo alrededor del cenote, la verdad es que no está nada profundo, únicamente en el centro sí tiene un poco de profundidad. ¿Recomiendas venir a este lugar o no lo recomiendas? Sí, la verdad sí, está muy bonito. Es un lugar muy tranquilo, no hay tanta gente y sí, se disfruta mucho. Está muy bonito. Vale la pena el chapuzón, ¿no? Sí. En la caleta y también en el cenote, el agua está riquísima. Sí. Y la verdad es que no está tan caro y no está tan lejos de, pues de Cancún, o si estás en la Riviera Maya, la verdad te conviene mucho venir. Aunque no lo parezca, estuve muchísimo tiempo en el agua y acabé con una cara de camarón. Pero después de remojar el cuerpo y el alma en estas ricas aguas, era momento de regresar a casa. Algo importante a mencionar es que está prohibido ingresar alimentos y bebidas al club de playa. De hecho, aquí puedes comprar ya sea comida o bebidas. Los precios considero son bastante razonables para hacer un club de playa. Y bueno, ya para el regreso, únicamente tienes que parar nuevamente el colectivo para ir a Playa del Carmen. Espero les guste el video y anímense a visitar la Caleta Tanca. La verdad es que es un lugar muy, pero muy recomendable.